Buenas y bienvenido a Ritmo y Cultura. Y le tenemos una sorpresita porque está nuevamente aquí con nosotros Teresita. Teresita, bienvenida. Buenas noches. Llevamos aquí de nuevo. Tiempo que te extrañamos muchísimo, ¿verdad que sí? Sí, extrañándote porque estaba ausente. Cuéntanos un poquito por qué no has estado aquí. Bueno, ustedes se acuerdan que el último programa que yo vine e hice con ustedes aquí, pues le anuncié que me casé y que me iba para Puerto Rico, y pues eso fue lo que pasó. Me fui para Puerto Rico y aquí estoy de visita y estaré aquí por un tiempito acompañando a Merelis para ver a para que ustedes vean que ella vino de visita de vacaciones y mira, aquí la tenemos. Me arrastraron aquí y yo dije, pero qué bueno, no me tiene que arrastrar porque a mí me gusta. Y qué bueno estar aquí con la gente que uno quiere de nuevo. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Como dijimos el mes pasado, que vamos a estar haciendo una serie de programas hablando sobre nuestras músicas hispanas y de dónde se originan. El mes pasado pues hablamos sobre la salsa y este mes vamos a estar hablando sobre el merengue. El merengue. El merengue, Teresita, yo sé que tú bailabas y todo, cuando estabas en todo tu apogeo, en la high school y todo ese, ¿cómo es el otro? Intermedia y todo eso. La universidad. Sí, el merengue, yo me acuerdo cuando yo estaba, cuando era jovencita, ¿verdad? Que estaba señorita y vivía en mi casa con mis papás. Hace 5 años atrás. Hace 2 o 3 añitos. Pues me acuerdo que al principio, pues no, en Puerto Rico por lo menos, te voy a hablar de mi experiencia. En Puerto Rico, pues para esa época lo que estaba bien pegado era la salsa. Entonces, si tú ibas, por ejemplo, para ese tiempo había mucho disco party, se hacía mucho disco party, se hacía mucha discoteca. Y todo lo que te escuchabas era pues eso, el disco y el salsa. El merengue, mucha gente, como lo que se había para aquel tiempo anterior, era el ripiao ese, que era un poquito, la gente lo veía como antiguo. Pues en Puerto Rico eso como que a la gente era bien difícil de tragar eso. Pero cuando surgió el merengue nuevo, con esta modalidad nueva que trajo Wilfrido Vargas y Johnny Ventura y esta gente, pues ese merengue fue el que de verdad pegó en Puerto Rico y ahí fue que todo el mundo comenzó a... Porque es mucho más fácil de bailar el merengue que la salsa. La salsa, tú sabes que tienes que tener unos pasos y eso sí el merengue es cierto, más fácil. Sí, el merengue es más fácil porque tú vas como si fueras marchando. Pero entonces, por supuesto, con el ritmo de la música y, ¿verdad? Las vueltitas y que se le hacen todas esas cositas, pero sí, el merengue anteriormente no se bailaba, el original no se bailaba con vueltas, era todo pegado así solamente. Y eso era el merengue. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a bailar merengue, nosotros bailábamos mucho, la gente mayor nos decía, eso no se baila así, no se le da vuelta, eso usted le está poniendo disco a eso, pero eso era lo nuevo que venía, que esta gente que venía, Wilfrido Vargas, los Kenton, que se surgieron así y pegaron el merengue. O sea que entonces evolucionó el merengue ese típico que tenían allá en la República Dominicana, ¿verdad? Y luego evoluciona con los nuevos sonidos, nuevos instrumentos y... Se le añade instrumentos. Le añadieron entonces la vueltita. Sí, empezaron a dar, el baile cambió completamente porque entonces también algunos lo bailaban estilo cha-cha-cha, es como la guajira. Y se le fue añadiendo diferentes cosas, ya no era el merengue sólido ese que se bailaba solamente. Yo me acuerdo que yo participaba en competencias de merengue, yo siempre ganaba. Pero me acuerdo que en una que fuimos, que estábamos dando vueltas, uno de los del jurado nos llamó y nos dijo, el merengue no se baila así, el merengue se baila sin vueltas. Me acuerdo de eso, pero era un señor mayor. O sea que... Es como todo, ¿verdad? Cuando llega un sonido diferente y más juvenil, siempre los más... adultos, los que están acostumbrados. ¿Y por qué ella me mira a mí cuando dice adulto? Pues entonces, es como, ¿verdad? Surgió el reggaetón y todo el mundo, ¡ay, que ese bumbuneo, que pa' aquí, que pa' allá! Pues lo mismo pasó con el merengue para esa época. Y entonces, pero Teresita, ¿verdad? Fue parte de eso. Yo viví eso, soy testigo y viví ese cambio y lo vi. Y después me estuvo raro que el merengue, cuando yo fui a Puerto Rico unos años atrás, no se bailaba mucho en los sitios que uno iba, era más la bachata y pues... Pero ahora está el merengue otra vez en todo su apogeo. Y pues, entonces, como la vez anterior lo hicimos, ¿verdad? Le tenemos un video que le queremos enseñar a ustedes sobre un poquito cómo se origina y cómo evoluciona el merengue. We're going to be showing a video at this point.
El merengue comienza siendo una expresión popular. Es interesante lo del merengue, porque hoy el merengue es parte de la identidad dominicana. Y cuando tú hablas de dominicana, tú hablas merengue. Sin embargo, el merengue originalmente era un baile del Caribe. Uno encuentra en Cuba, uno encuentra en Colombia, uno encuentra en Panamá. Cada uno de esos países, desde el siglo XIX, desarrolló su forma de bailar, su forma de tocar, su forma de cantar, pero siempre con una base común de células rítmicas, de modismos melódicos, de determinados tipos de instrumentos. El merengue tiene su herencia en la música europea española que nosotros conocemos desde el siglo XVII, o sea, la música que se conocía. Igualmente, particularmente en su ritmo, en lo negro africano, eso es primordial. Pero la mezcla y el uso que le dimos nosotros dio un producto auténtico nuestro. Un género musical no es un invento de un día ni de una persona, es un proceso. Y hay quienes lo relacionan a la contradanza que viene del country dance que llegó de Europa. Está la tumba que se tocaba aquí. En cierto modo es una fusión de varias cosas a través de un proceso de años, de mucha gente poniendo cosas. Músicos que en un momento se inventan algo que gusta y se sigue usando. De manera que por eso los géneros musicales no tienen acta de nacimiento con fecha. ¿Cuál fue el problema con el merengue? La forma de bailar, porque fue un escándalo. Fue la primera danza de pareja enlazada. Hasta ese momento, las parejas bailaban, se tocaban las puntas de los dedos, la dama ponía quizás su manita en el brazo del caballero, pero aquí el hombre agarra el brazo de una mujer, la aprieta por la cintura, ella pone el brazo en su hombro y entre movimiento y movimiento las chaperonas a veces quedaban un poquito lejos, se perdían de vista las parejas. Igual sucedió con el vals en Europa, tiempo antes, fue rechazado por indecente. Era un baile que no era de cuadrilla, sí. No era un grupo donde había una persona que se llamaba bastonero que dirigía y que daba órdenes, sino que el merengue era un baile que permitía una dimensión que hasta ese momento era prohibida. ¿Cuál era? El abrazo. En el merengue las parejas se hacen más auténticas porque las parejas asumen lo que son su autenticidad. Se la encontraban vulgar, se la encontraban indecente, escandalosa. Bueno, nosotros quizás hoy con muchas otras cosas que surgen, nos escandalizamos también. Y todo pasa por el sedazo del tiempo. Lo que es representativo evoluciona, permanece, logra su lugar en la sociedad. Lo que no sirve, sencillamente se va. No permanece. El merengue, por ejemplo, ha sufrido transformaciones desde que surgió y desde que apareció entre nosotros. Originalmente el merengue era de cuerdas, con el tres, la guitarra, el quinto, el requinto. Y ese merengue impactaba, era más rico porque las cuerdas permitían mayores cambios armónicos. En 1870, dos comerciantes de Santiago trajeron un instrumento nuevo de viento, el acordeón. Que causó escándalo. Querían prohibirlo hasta desde las cámaras. Querían que se prohibiera por ley el uso del acordeón, por escandaloso, por las novedades. El acordeón fue muy interesante porque le dio vida
a la música, a lo que con el tiempo se llamaría música típica, que fue la que floreció en los campos. Pero al mismo tiempo produjo una estatización. Los medios técnicos del acordeón son limitados. O sea, no se pueden tocar muchas tonalidades, ni se pueden hacer muchísimas cosas con el acordeón primitivo que llegó aquí. Entonces eso hizo que se ralentizara y se estatizara la evolución del merengue, aquí sobre todo en la ciudad. Los músicos fueron dejando de hacerlo y quedó por un tiempo confinado al campo. Yo creo que por esa razón es que muchas personas piensan que el merengue nació en el campo. Fue lamentable en un sentido y fue positivo en otro. Lamentable porque el acordeón es un instrumento muy limitado. En ese tiempo lo era más, solamente tenía una carrerita, un tono, una carrerita de botones, de teclas. Y eso limitó las posibilidades de creación. Pero aportó otra cosa, y es que justamente esa limitación le daba alegría, porque no tenía, dicen algunos músicos, que no tenía los tonos menores que denotan la tristeza. Entonces, yo creo que por eso es que el merengue es tan alegre. Mírale la cara y el cuerpo a la gente cuando están tocando, cantando, bailando, escuchando un merengue como, por ejemplo, Siña Juanica. Ay, Siña Juanica, de por Dios, Siña Juanica, se me muere el niño y no tengo medicina, lo vendo todo. Oye, qué drama. Y mira de la cara, si no está todo el mundo gozando y bailando y moviéndose, ¿eh? Entonces, oye el coro, se me muere el niño y todo el mundo, ¡eh! Entonces, el merengue no tiene tristeza. Ay, cristiana, que yo tengo un dolor y a mí me parece que me muero hoy. Y cuando más gritan es que más gozan, porque dicen, ¡ay, ay! Y el público responde, ¡wee! Gozando. Se murió Martín en la carretera, le prendieron cuava porque no había vela. Miseria póstuma, ¿tú entiendes? Y eso es gozando. Entonces el merengue, lo ha probado, no tiene tristeza. Pero yo voy más lejos, yo creo que el merengue ha ayudado a conformar el carácter del dominicano. No encontré en mi investigación el momento preciso en que la tambora irrumpe en el merengue. No lo encontré por parte alguna. Y nosotros somos tan originales, los dominicanos, que el término para ese instrumento de percusión es masculino, tambor. En todos los países, por lo menos de Europa, y sin embargo, nosotros la tenemos en femenino, tambora. La importancia de la tambora en el merengue es muy grande, porque sin la tambora definitivamente no pudiéramos tener merengue, porque es que tanto la tambora como la güira son como los dos instrumentos primordiales dentro de ese género. Claro, tú puedes tocar el patrón de merengue, tú lo puedes hacer en cualquier otro instrumento, pero para que se sienta lo que es el merengue nuestro, debe ser con una tambora y una güira, lógicamente. Originalmente el merengue. Bueno, vamos a hacer una pausa en el video porque tenemos una persona que nos está llamando. Adelante. Hello. Hello. Yes. ¿Quién nos habla? Who I'm talking to, Merelis. Sí, este es Merelis. Estás en vivo. ¿Cómo están? Bien, ¿quién es Ángel?
Ángel. Hola, Ángel. Hola. Mira, quiero hacer una pregunta a ustedes. Sí, díganos. ¿De dónde está llamando, Ángel? Queremos saber. De Puerto Rico. ¡Puerto Rico! ¿Cuál es la pregunta, Ángel? Sí, pregunto si el merengue es parte de la cultura de Puerto Rico. Claro que sí. Claro que sí, ha pasado a ser parte de la cultura de Puerto Rico. Porque... ahí tú tienes a la Tañón, como es la Mujer de Fuego, tenemos a la Tañón. Mili Quesada es dominicana. No, la otra, Melina León. Melina León, ¿verdad? Giselle. Mari Manuel, por supuesto. Mucho merengue. Teresita es parte de la cultura de Puerto Rico y ella estaba bailando. Merelis es parte de la cultura puertorriqueña y ella canta merengue también, ¿verdad? Me encanta cantar el merengue. Ángel, ¿te gusta cantar, bailar merengue? Sí, seguro. ¿Y lo canta? ¿Y lo sabes bailar? Seguro. Eso es fácil. ¿Alguna otra preguntita, Ángel? No, es que últimamente pues los grupos aquí en Puerto Rico están decayendo en merengue, pero están volviendo a resurgir. Tiene mucha razón, fíjate, porque yo sé que últimamente las canciones así como Daddy Yankee y los más nuevos que son de reggaetón y eso han incluido el merengue, y cuando yo escuché eso hace como un año o dos, yo me quedé como emocionada porque están tratando de traer el merengue nuevamente. Es que están surgiendo grupos jóvenes como este nene Chino y Nacho. Ajá, Chino y Nacho. Que eso revolucionaron el mundo y entonces ellos lo mezclaron, ahora están con Daddy Yankee en esa canción nueva y pues bueno, sí, hasta Shakira, cuando ella sacó uno de los últimos CDs de ella tenía canciones en merengue. Sí, está poniéndose otra vez porque estuvo un poquito como dejado por como que la bachata, fíjate, la bachata fue bien difícil de tragar en Puerto Rico, pero poco a poco ahora como que se había apoderado un poquito, pero ya el reggaetón es más que está echando todo para un lado. Ángel, ¿cuál fue la última canción de merengue que escuchaste allá en Puerto Rico, si te acuerdas? Bueno, como yo escucho una emisora de radio, pues lo escucho todo. Si como tan nuevo, canciones pues de antes, como que ¿no te acuerdas de ninguna canción? Wilfrido Vargas y todo eso, los grupos del tiempo que estaba bailando mi merengue, era Wilfrido Vargas, pero ahora mismo... Ahora mismo tú estabas escuchando una, hace un poquito conmigo, la de Chino y Nacho, que es merengue con ¿verdad? Ajá, esa sí, esa es verdad. Esa está bien pegadita. Bueno, pues para todo, y la felicito por su programa y mucho saludo a mi esposa Teresa. Muchas gracias por llamar, Ángel. Esperemos que la estés pasando bien y Teresita te extraña. Ok, igual. Te extraño, mi amor. Bye, bye. Ok, adiós, mi amor. Nos vemos. Pasemos la tarde. Y fíjate, ¿verdad? Es muy cierto lo que dice Ángel, que el merengue está un poquito ausente, ¿verdad? En Puerto Rico. Y fíjate, buena pregunta, porque es verdad, es parte de la cultura, porque ya casi no se escuchaba, pero sí es parte porque ves como muchos artistas famosos ahora, ves como Olga Tañón y Giselle, Melina León, todas esas personas. Mani Manuel. Teresita es fanática hasta el fin de Mani Manuel. No podemos dejar a Mani Manuel atrás. Cuando estaba Mayra, Mayra y Celine, ¿verdad? Estuvo bien pegado el merengue mucho tiempo. Estuvo bien pegado y sí, como que se puso ausente de momento, pero sí, como yo le estaba diciendo a Ángel, en estos años pasados, algunos años atrás, ves como Daddy Yankee, ese tipo de personas han estado tratando de incluir el merengue en sus nuevos géneros porque ellos siguen evolucionando el género de ellos, ¿verdad? Que es un poco más popular y más adelante, en uno de los próximos meses, vamos a estar hablando sobre el reggaetón. Pero sí, han incluido el merengue y pues eso es bueno porque es verdad, el merengue, como estaban diciendo en el video, que no lo vamos a poder terminar por cuestiones de tiempo, pero sí, el merengue es un estilo de música alegre, que no importa lo que están hablando, como estaba hablando, que se me muere el niño, que se me muere, no sé, que no tengo café, que llueva café en el campo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero
siempre con sonrisa, ¿verdad? Las personas siempre están alegres, te estás riendo porque es verdad, ¿verdad, Teresita? Sí, porque ella me dice que yo va a café en el campo. Pero es verdad, sí, el merengue es, a mí me gusta mucho para bailar, es una de los bailes preferidos míos. Me gusta más que la bachata, la salsa me gusta más, pero el merengue de verdad es más alegre porque la salsa siempre tiene como un ritmo más pausado y no todo el mundo baila salsa, pero todo el mundo baila merengue, porque cuando sale, ponen un merengue, todo el mundo se tira a la pista a bailar. Eso es cierto, y como es un paso bien fácil, estilo marchando, es como el amigo de nosotros, egipcio, sí, que de momento le pusimos una música de merengue y le dijimos, vamos a bailar el merengue, y él estaba, pero espérate. Entonces le dijimos, es como marchando, ta, 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 y ahí mismito seguía bailando, sí, el merengue, que es bastante fácil y muy alegre el merengue. Cuando yo le enseño también a los estudiantes míos, o le enseñaba en Berks Pack Catholic, si los estudiantes me están mirando, ay, yo le enseñaba a ellos, le decía que el merengue de verdad era el más fácil de bailar, porque era como, le decía, march, it's like a march, marching, marching, y ellos lo trataban y bailaban, así era la forma de decirle, como que era una marcha, pero con el ritmo, y ellos lo hacían. Fíjate, y qué bueno que, ¿verdad?, en la evolución del merengue surgieron las vueltas, porque para mí eso es lo más que me gusta. Las vueltas en el merengue porque están bailando y hacen la vueltita y los momentos cambiar al cha-cha-cha y hacer los diferentes estilos. Qué bueno que sí aceptaron y no hizo como dijo la señora ahí, que lo que no es bueno se va y como que se desaparece. Y no, el merengue no se desapareció y la evolución tampoco desapareció. Y como al principio estuvo casi prohibido el acordeón cuando vino de allá de Alemania, eso fue, fíjate, algo bien interesante. Fíjate, es bien interesante que tenían eso prohibido, pero interesante que el merengue comenzó siendo alegre porque el acordeón no tenía tonos menores. Exactamente. Y sin embargo, a pesar de los tiempos que han pasado, y verdad, porque ahora todo es tecnológicamente, como quiera el merengue sigue siendo alegre. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo alegre. Eso no ha cambiado. Muy interesante, ¿verdad? Que comenzó así. Y esas son cosas que pues nosotros mismas, cuando estamos investigando la información, aprendemos. Y entonces pues se lo traemos a ustedes para que aprendan con nosotros también, porque es muy interesante. El merengue comienza siendo alegre siempre por el simple hecho de que el acordeón que utilizaban en ese tiempo no tenía tonos menores. Muy interesante. Bien interesante. Y se quedó así. Y ahora cuando quieras que tú vayas, que hay merengue, como dice, no importa lo que estén diciendo, dónde tú estás, si el merengue está cantando, está todo el mundo ahí como que, y tocan el merengue y todo el mundo empieza a sonreír y vamos a bailar, vamos a pararnos, vamos a gozar. Y ha llegado ha formado parte ahora de todas las culturas hispanas, yo creo, que cuando Ángel llamó y preguntó que si era parte de la cultura puertorriqueña, no solo de la puertorriqueña, sino de toda la cultura hispana, porque en cualquier sitio que hay un hispano, tú vas a escuchar un merengue. Bueno, si los tienen los venezolanos, Chino y Nacho, lo tiene Shakira, que es colombiana, lo tenemos en Puerto Rico, lo tenemos en la República Dominicana, como mencionan ahí, tú hablas de República Dominicana y tú piensas, oh, merengue. Tú, así mismito es, tú vas a la República Dominicana y es el merengue y bachata, ¿verdad? Pues el merengue, ¿verdad?, está en todos lados, no nada más cultura puertorriqueña ni dominicana, cultura hispana. La cultura hispana. La cultura hispana, fíjate. Igual que toda otra música, la salsa y la bachata que veremos más tarde, ¿verdad? Exacto. So, nuevamente les vuelvo y les digo que el programa lo vamos a estar haciendo en los próximos meses de los diferentes tipos de música hispana, de dónde se originan. So, próximamente estén pendientes. Estoy debatiendo en cuál va a ser el próximo. So, no le voy a decir. Teresita, gracias por haber estado aquí. Gracias por traerme y tenerme aquí. Ángel, gracias por haber llamado y por haberle permitido venir, ¿verdad? Porque ustedes todavía están de honeymoon y pues nos las dejaste venir para acá un tiempito. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y entonces esperen para el próximo mes a ver qué tipo de música vamos a estar hablando. Teresita, gracias. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.